La verdad, ahora más tranquilo ya de vuelta en el país, acá con mi familia y haciendo todo un análisis de lo que fue. La verdad, increíble. Ahora un poquito más consciente de dónde estuve compitiendo, en el lugar que estuve, con la gente que estuve. Fue un gran torneo de principio a fin, en mi prueba y en las pruebas de mis compañeros y de los otros atletas. La verdad que lo disfruté muchísimo. Mi primera experiencia mundialista y lograr mejorar la marca y con esa marca meterse a la final, creo que es muchísimo. Así que contento, y con ganas de más, siempre muy ambicioso, pero por el momento ahora descansar un poco después de todo lo que fue el mundial, que fueron muchos días, muchas semanas, y fue algo, la verdad, que pasó rápido y fue hermoso. Los primeros cupos fueron para los tres medallistas y un cuarto lugar para clasificar a los juegos directamente para liberar el cupo dentro del país. No tuve la posibilidad de quedar entre los cuatro primeros, pero las marcas no están lejos, fue todo muy parejo, creo que es una categoría muy pareja, fuerte también, pero pareja, donde creo que podemos competir muy bien. Actualmente estoy cuarto en el ranking de América. Eso me deja muy, muy conforme también, pero creo que puedo escalar más posiciones. Yo por ahí iba más ambicioso en términos de un salto de 6,70 o unos 6,80, que son unos 30 o 40 centímetros más de lo que salté ahora en el torneo y de las marcas que venía haciendo. Pero en los entrenamientos se están consiguiendo esas marcas, creo que lo puedo lograr en un próximo torneo, así que a esperar ahora, pero siempre a seguir entrenando a full para tratar de conseguirlo. La Argentina a nivel paralímpico y en términos de deporte individual le cuesta muchísimo salir del país a competir y demás. Creo que son oportunidades únicas para intercambiar, para relacionarse, para ver cómo trabaja la otra gente. Es algo que no se da todos los días y que hay que aprovecharlo cuando sucede, y creo que eso parte también de todo el disfrute de lo que fue el torneo.